Pero vean esto. No puede ser. Acá tengo unas y aquí tengo otras. Las seleccioné porque si ustedes se fijan, esas están recién cortadas. Estas son las que encontré. Entonces ya están como que listísimas para comer. Inclusive esta ya me la voy a comer. Pero lo que sucede es que voy a regalar unas, más que todo estas, porque yo ya tengo muchas. Van a ver por qué les digo que ya tengo muchas. Ok, mi gente, vean. Si ustedes me dicen, ah, Selena, llévame a comer a tu casa, y yo, guayabas tengo en el freezer, señora y señora. Vean, sí, estas han caído. Entonces las quiero como que hacer fresco. Y ya, tengo bastantes. Están congeladitas, vean, para hacerlas fresco, porque pues en el transcurso del día uno pasa trabajando, sentado, entonces es bueno estar tomando líquidos. Nos quedamos ustedes y yo, y les dije que me iba a comer mis guayabitas, entonces les traigo como que una pequeña sesión de comiendo guayabas. Mi gente, he decidido, de verdad, ya he decidido y ya no voy a decir más nada. Simplemente esas van a ser las últimas palabras de estos videos. Se los voy a subir tal cual, así como se los subía antes, sin editar. Solo van a ir mis redes sociales, es lo único que les voy a agregar. Así que de hoy en adelante me van a gustar. ¿Qué? Más mis videos, considero que sí, esperemos que sí, pero el todo aquí es que, ay, me está riendo esto, ya me lo voy a limpiar, y sí, espero que no se vea, esperemos que no, porque no me estoy viendo si estoy grabando bien o qué. Mi gente, dejen mi sillón, es más, lo vamos a curar aquí, lo vamos a tapar con cebolla. Ok, los ingredientes que traigo acá es chile Valentina, que por cierto no es de El Salvador. Tenemos chile tajín, me encanta, súper rico. Y lo que no podía faltar, una pizquita de sal. En realidad no necesitan sal, yo sé lo que les digo. Pero lo que sí les puedo decir es que este chile pica demasiado. Entonces me traje mi leche de todas las mañanas, porque sí, me gusta la leche de coco. Buen punto. Vamos a empezar y se lo voy a hacer así, tal cual. A ver, me tengo que poner aquí la almohada porque vean, no me cambié de ropa, ando en chores. Entonces se lo voy a hacer tal cual como yo, a mí me gustaba comerme las guayabas. Así que en esos momentos yo voy a recordar, no sé cuántos años, ¿qué? Unos 10 años aproximadamente, cuando yo comía de esas guayabas tal cual como la voy a preparar. Así que, ay, madre mía, pellizquela, pellizquela. Usted pellizque, pellizque. Estas guayabas están tan, pero tan sanas, que solo las lavé y me las voy a comer. Esa está bien dura, pero igual, las voy a partir así, a lo salvadoreño, a como yo me las comía hace 10 años ya aproximadamente, con todo y caca. A ver, esta sí está bien dura, eso sí, no puedo hacerlo así, así que la vamos a descartar. Esto tampoco me lo voy a comer, va. A ver, a ver, a ver. ¡Qué manjar! ¡Qué manjar! Vean lo que está cayendo. ¡Ah! Ya se me hizo, como dicen, agua la saliva. Le echamos un poquitín de sal. Miren, lo vamos a preparar. No veo si le está cayendo la sal o qué. Me va a quedar salada. A ver, yo no veo esto. Ah, sí, sí está cayendo, sí está cayendo. Un poquitín de sal. Le vamos a echar tajín. Madre mía. A ver cómo me va después. Ok, vean. Vamos con lo último. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, madre mía. Qué fuerte huele. Me pasé, hijo de puya. El limón me faltó. A ver, espérense, espérense. Pero
tengo que tener preparación aquí porque si no, Dios me guarde y me libre. Ok, esto va por ustedes, va. Una salvadoreña que come guayaba perulera, guayaba rayán, no sé, como sea, como quieran, como ustedes la conozcan, guayaba ácida, guayaba perulera. Hay guayaba que es redonda y hay guayaba que es rayán. Ese es a rayán. ¿Por qué la quita? Comamos, no importa de cuál es. Está rica. Pero yo no soy mucho de comer la cáscara. Voy a poner un cronómetro en estos momentos. ¿De cuánto? ¿Dos minutos? Mucho tiempo. Lo vamos a poner en dos minutos. Me tengo que comer todo eso sin importar lo picoso que esté. Que Dios me guarde. Comienza en dos minutos. Ya. No puedo comer tan rápido. Room tour. ¡Ah! Increíble. Me comí todo lo de adentro. La cáscara, les confieso que no puedo morderla bien. Tengo literal cáscara abajo por los brackets y estoy sudando. ¡Véame! Lo cumplí. ¿Alguna servilleta que tengan por aquí? No necesité la leche. Creo que aguanto. Está súper rica la combinación que hice. En un momento pensé que iba a llegar a necesitar limón. Sin embargo, considero que fue excelente como lo preparé. Estoy sudando, mi gente. Vean. Literal, chupé todas las guayabas. Así que me despido, espero que les haya gustado esta locura, de verdad que fue espontánea, el video salió así de la nada, simplemente me iba a subir y quería compartirles. Recuerda dejar tu bonito like, sígueme en mis redes sociales y sobre todo éxitos y bendiciones para ti. Bye.